De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero cuando él resucitó le dijo a la mujer, "No me toques porque aún no he subido al Padre." Quiere decir que el ladrón no subió al cielo ese mismo día? Es muy interesante la pregunta. Jesucristo está en todas partes. Y cuando la palabra del Señor dice, "Que al morir Lázaro vinieron los ángeles y se lo llevaron para el cielo." Ay, Dios mío, es posible que en el momento en que estaba muriendo ese ladrón al, al lado del Señor, es posible que vinieron los ángeles y uh, se lo llevaron para el cielo. Mientras que Jesucristo estaba en el infierno predicándole a los espíritus encarcelados, ya el ladrón estaba en la patria celestial. Y como el Señor está en todas partes, estaba en el infierno predicándole a los pecadores y predicándole a aquellos que esperaban la salvación. Pero también está en la presencia del Padre arriba en el cielo. Porque a decir verdad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Esto es un misterio que solamente se puede entender con una mente espiritual. Así como el agua es agua en forma líquida en forma sólida cuando se vuelve hielo y en forma gaseosa como está dentro de las nubes, pero es la misma agua, la misma constitución física, H2O. El Padre es el Hijo y el Hijo es el Espíritu Santo. Cuando el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo. En el paraíso significa que el Señor está en el paraíso, estaba en el infierno predicando, está dentro de mí y quiere estar también dentro de ti.